Pues estamos acá en la tercera parte en la Toy Collector de Puebla. Estamos aquí, ya tenemos un rato checando todos los coleccionables. 99% de las mesas de exhibición son coleccionables, figuras, carritos, peluches. Y solamente hay algunos pocos de comida, que luego, pues la verdad está bastante bueno también la comida. Se encuentra, pues unas buenas delicias. Y aquí estamos viendo algunas calcetillas, algunas tazas que también no están de más. Chequen ese E.T. Estamos dentro. Y también hemos visto cerca un parquecito donde pues, también venden figuras y Hot Wheels. Así que vamos en otra ocasión a asistir a ese parquecito. Y pues estamos viendo acá este evento que es gratuito. La entrada pues no se cobra. Eso es bastante bueno para uno. Porque a veces imagínense ir a un lugar y ya de entrada te están cobrando. Ya te estás desacompletando para una figura. Ven, aquí tenemos. Pues aquí la propaganda de esta mesa de exhibición. La verdad, muy buenos peluches. Tenemos a un Popeye también ahí. Figuras de los Simpson, Capitán América, Chucky, el muñeco diabólico. Y pues nos está gustando bastante este recorrido. Tenemos slimes, tenemos como trolls aquí. Chequen. Estas figuritas un poco raras, curiosas. Tenemos este como slime de los cazafantasmas, hasta con su promocional. Ahí en pantalla, algunos Hot Wheels, algunas modas de Hot Wheels. Tenemos vehículos a escala, es como de Frankenstein. Es como una. Vamos a ver de este lado, tenemos más coleccionables. Tenemos hasta. Hemos encontrado también mesas con dulces. Que se me olvidó mencionar, hemos encontrado también. Ahora venimos de este lado. Chequen para las chicas. Y las chiquillas también, ¿por qué no? Las niñas les gusta todo este tipo de coleccionables. Ahí para que se echen un jueguillo. Accesorios y de todo un poquito. Está bastante lleno esto, ¿eh? La verdad ya está dificultando caminar. Acá estamos en uno de los puestos famosos. Vamos a ver las figuras. Ahí tenemos de Condorito. Algo de Cazafantasmas. Hot Wheels. Max Box. Ahí tenemos toda la variedad, vean. De Hot Wheels. Les digo, vamos a encontrar de todo. Acá hay una buena cantidad. Figuras luz, promocionables. También vehículos luz. Acá tenemos de todo un poco. Varias líneas también. Y algunas escalas también, ¿por qué no? Ahí tenemos unas piezas. Chequen, ahí tenemos promocionales. Bastante promocionable. Ahí le estamos mostrando poco a poco para que se aprecie bien. Tenemos los picapiedras, Simpson, Pokémon. Ahí tenemos peluches. Tenemos esta camionetita de Scooby-Doo, la VAM. El genio de la lámpara, figuras japonesas como estatuillas. Vean, acá de este lado vamos a encontrar algo vintage de las tortugas ninja. Ahí también para los que les gusta. Todo esto de tortugas. También acá hay figuras de las tortugas ninja. Figuras pues, de todo tipo. Dragon Ball. Tenemos Funko. Caballeros del Zodíaco. Vamos a ver acá arriba. Más y más Funkos. También la línea Marvel Legends. ¿Por qué no? De este lado también la tienen. Mega Construx. Chequen ese de He-Man. También algo de los. De Halo por allá. Los Mega Constructs que no deben de faltar. Muy buena línea, me gusta. Depredador, vean también. Tenemos un Iron Man de SH Figures. Affix. Vamos a ver de este lado. Tenemos DC. Tenemos Caballeros del Zodíaco. Figuras Luz, He-Man. Chequen. Esos He-Man, Esos figuras Motu. Ahí tenemos alguna variedad.
Chequen allá atrás, también tenemos un Skeletor de las nuevas líneas. Acá tenemos un Goku, Super Saiyajin, SH Figures. Acá arriba están los McFarlane Toys. También están los Marvel Legends, algunos de Predator. Pues Tezazo, bastante completo. Ahí tenemos más y más piezas, hasta algunos luchadores también. Este Monster Venom, la Buff. Ahí tenemos lo nuevo de Marvel Legends. Vamos a ver acá arriba, chequen. Los Batmans. Ahí tenemos los McFarlane Toys. Acá más línea de la nueva de Spider-Man Retro. Ahí tenemos una buena variedad. Bastante bien todo este puestecillo. Y acá están los demás Marvel Legends. Ese Venom también se ve bastante bien. Los Troopers y más depredadores. Y acá más y más piezas, más figuras que hay que estarle rascando para encontrar algo de su agrado. A lo mejor aquí pues sale algo ahí escondidón. Y más puestos en esta Toy Collector de Puebla. Y la verdad, vamos a ir acabando. Espero les haya, esté gustando el video. Les encargamos ahí un like. Ahí comenten, estaremos contestando. Y pues los dejaremos acá en esta tercera y última parte de la Toy Collector de Puebla. Vamos a acabar el recorrido. Pero no sin antes pasar por uno de estos puestos de este lado, que también nos traen bastante calidad en estos plásticos que estamos viendo en esta mesa de exhibición. Chequen Teletubbies, Ositos Cariñositos, Tortugas Ninja. Tenemos un Broly también, figuras de béisbol, coleccionables y de todo un poco nos ofrece. Acá tenemos un Bart, vean. Spider-Man Jumbo, unos Ultraman, ahí tenemos una buena variedad. Luchadores, estos, les digo, estas mesas de exhibición siempre están al 100. Chequen figuras de Mario Bros, figuras vintage, nuevas, esos promocionales de Coca, Bimbo, están bastante bien. Los Simpson también, ¿por qué no? Street Charts ahí al fondo. Tenemos buena selección. El Viewmaster, vean. Chequen esas chuladas, Les digo, aquí siempre vamos a encontrar cosas bastante buenas. Chequen más Teletubbies, Caballeros del Zodíaco ahí en caja. Tiene buenas cosas acá de este lado, vean. Chuladas de caballeros, figuras de He-Man, algunos bootleg también. Tenemos original y de todo un poco. ¿Por qué no? Pues es así como nos muestran estas mesas de exhibición aquí en la ciudad de Puebla. Estamos en el centro, entrada gratuita. Espero que para la próxima puedan asistir. Y vean toda esta chulada de plástico, de figuras, coleccionables, vehículos, de todo. Y hasta si quieren venir a echar un taquito, pues acá se lo echan. Así que, pues aquí vamos a ver lo último de estos puestos que se... Todo eso, toda esa calidad. Bootlegs, tenemos el plástico soplado, ¿por qué no? Esos vasos de ahí promocionales. Vinilos, tenemos aquí... Más y más piezas, un Cantinflas. Una bolsita de picapiedras, Javier. Tenemos un Salinas también ahí. Qué obo, Tenemos buena variedad. Hay algo de Mafalda. Y pues ya nos estamos acercando a la salida. Espero les haya gustado el video. Se suscriban, dejen sus comentarios, sus likes. Y pues yo los voy a dejar aquí con una muestra, una pequeña muestra de lo que falta por recorrer. Y pues espero nos acompañen en el próximo video, que ya van a empezar algunos tag y por ahí ya se me acumularon. Así que yo me despido y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! We'll be right back.
Thank you.